La Luz, which means light in Spanish, is a very special member of Mercon's premium estates. Nestled in a sumptuous valley, this property is part of the small community of Samulali, just 20 minutes away from the city of Matagalpa in Nicaragua. This farm's coffee plantation extends over 110 hectares of land of Catamor, Catuay, and Caturra varieties. Annually, La Luz produces an average of 3,400 bags of 60 kilograms. Nosotros iniciamos a principios de los años 30 como cafetaleros, derivando de otras labores que realizaba mi familia, decidieron incursionar en el café. Posteriormente, a mi bisabuelo, fue mi abuelo quien retomó el manejo de las haciendas. Luego de mi abuelo viene mi padre. Luego de eso, la finca pasa a mi administración, la cual nos hemos enfocado, ¿verdad?, en tener un equipo que junto con mi esposa y personal que está en Matagalpa, hemos tenido como un calor familiar, un calor humano bien fuerte, que nos permite, ¿verdad?, tener todas las labores y todas las condiciones para manejar nuestras haciendas de una manera muy correcta. La Luz has an important impact in its community. It provides employment to more than 100 permanent employees all year round. During this crop season, this number increased to 600 temporary employments from neighboring areas. La Luz provides periodic training to both permanent and temporary employees and keeps a constant communication with them. Nosotros trabajamos en beneficio y enfocados en crear programas que vengan a dar el bienestar a nuestros trabajadores y que crean también las condiciones para preservar y mantener el medio ambiente. Tenemos una escuela que está destinada para atender y darle enseñanza a los hijos de nuestros trabajadores. También apoyamos brigadas de salud que nos visitan cada dos meses en esta hacienda y dan, además de capacitación médica, de higiene, atención en la parte de salud, valga la redundancia, a nuestros trabajadores. Aportamos también y ayudamos al mantenimiento de los caminos de la comunidad. Nosotros hemos hecho una inmensa labor en lo que corresponde al cuidado de la naturaleza, a la reforestación, ¿verdad? Usamos los desechos de pulpa, que es cuando ya le quitamos la cascarilla al café, como abono orgánico. Lo hacemos con la menor cantidad de agua posible. Somos muy selectivos en nuestros proveedores, tanto de agroquímicos, que sea lo más acorde y vayan conforme a la naturaleza para lograr mejores resultados en nuestras ventas de café. La Luz Farm has certifications from Rainforest Alliance, Café Practices, and Triple A Nespresso, and they have incorporated to their processes the conservation of the soil and the correct use of shade. The coffee from La Luz is the perfect combination of a sweet caramel aroma, citric acidity, round body, and chocolate notes. This premium estate offers a cup that portrays the hard-working legacy of a three-generation family.